Muy buenas las tengan, les habla su amigo Michael Sila y en esta ocasión les traigo un nuevo video comentado de la beta del Gears of War Ultimate Edition. Como sabrán, hace dos días se mostró en la conferencia de Microsoft, en el cual la conferencia abrió con el gameplay de Halo 5 y cerró las dos entregas de Gears, que serían siendo Gears 4 y Gears of War Ultimate Edition. Bien, esta vez nos dieron a conocer este Gears remasterizado que tiene beta, con lo cual estamos invitados a probar en el día de hoy. Les quiero mostrar lo que trata la beta de este Gears. Bien, lo primero es conseguir o tener acceso a la beta. Es muy sencillo, lo primero que tienen que hacer es ir a la página de gearsofwar.com.mx, que se los dejaré en la descripción de este video, y con lo cual se tienen que registrar en la página. Un dato muy importante, deben de registrarse con el correo que estén asociado a su cuenta de Xbox. Si ponen otra cuenta, no les servirá. También he de mencionar que la beta solo está disponible para Xbox One, por lo cual no estará disponible para la Xbox 360. Bien, aclarando estos datos, podemos proceder a iniciar sesión en la página de Gears of War, con lo cual nos dirá: felicidades, estás registrado para usar la beta. Nos tienen que enviar dos códigos, porque uno consiste en que nos está registrando para tener acceso a la beta del Gears of War, y el otro código ya sería la descarga del mismo juego. El demo pesa alrededor de 7 GB, en fin, para que lo puedas descargar y ya puedas jugar. Este juego nada más consiste en jugar Xbox Live, no tiene ni campaña por el momento y solo podremos ver eso en la beta. Lo único que se puede jugar por el momento en la beta sería el matchmaking o duelo entre equipos y Rey de la Colina, con lo cual podemos subir de nivel durante esta beta. Cada día que pasa nos estarán regalando una skin nueva para las dos armas iniciales del Gears, que vendrían siendo el Lancer y la Nasher. Estas skins se consiguen por jugar cada día de la beta. Como saben, estas skins se pasarán a nuestra partida final, que tengamos ya el juego completo en nuestra partida. Y como todo buen jugador sabe que las betas siempre tienen fallos, pero creo que esto se los dejaré para otro video. Lo que les puedo contar de esta beta es que está maravilloso. Ahora hay más color, la iluminación se ve realmente genial, los gráficos lucen fantásticos y en este Gears corre a los 60 FPS. También cabe de mencionar que agregaron emociones de fondo. ¿A qué me refiero con eso? Principalmente los juegos del Gears nos tienen así los mapas, pero no hay efectos. O sea, nos dejan un poquito de lluvia, relámpagos o algo por el estilo, ¿no? Entonces en estos mapas, ahora al parecer hay como fallos de electricidad y se pueden ver cómo las descargas eléctricas están afectando a los postes de luz. Y al fondo del mapa se puede ver cómo se aproxima una tormenta eléctrica. Eso es muy, muy buen detalle de parte del Gears, que nos está dando ahora con mapas dinámicos. También cabe destacar que ahora mismo hay daños, han cambiado los daños de las armas, como viene diciendo el Lancer. El Lancer antes con el Lancer podías hacer daño a la mitad de un mapa. Ahora ya no. Pues esto se ha notado un poquito en la beta. Bueno, yo lo he notado, no sé si ustedes, pero sí. Ahora la Nasher también tiene un desvío de daño, pero yo creo que eso se los contaré para otro video, las fallas que he encontrado durante la beta, ¿no? Al momento de iniciar la partida, podemos elegir el personaje que queramos. Y también están las dos armas iniciales del Gear, que vendrían siendo la Lancer y la Nasher. Pero solo podemos cambiarle el skin por el momento. También los personajes vienen siendo los mismos del Gears 1, que vendrían siendo Marcus Fenix, Dominic, Santiago, Burr, Cole y Carmine. En el lado de los Locus están el Hunter, el Minero, el Terran Elite y Ram. Como también en este Gears están usando el motor gráfico de Unreal, pero aún no se sabe qué versión de motor gráfico están usando. Anteriormente se había dado a conocer que había problemas con Unreal 4, que vendría siendo el motor gráfico final hasta este año, que tanto como para la PlayStation 4 y la Xbox One no lo soportan.
Eso cabe resaltar que están usando un motor gráfico bastante alto y solo lo soporta las PC gamers. Pero espero que puedan reducir el peso de este motor y así podemos apreciarlo con esta nueva entrega de Gears y con el nuevo Gears 4. Bueno, no tengo nada más que decir y espero les haya gustado mi video. No olvides comentar, puntuar y sobre todo suscribirse. Gracias a todos por ver este video. Se despide su amigo Michael Sila. Hasta la otra. Les dejo el resto del gameplay. This is how it will end for the humans, with their total destruction.
Secured. Frag. Yes. Dominion of this planet to the humans?